11 y 25 aproximadamente, personal policial de la comisaría de Viva el Perú, al tomar conocimiento sobre unos enfrentamientos que se estaban suscitando en un lugar por aparentemente tráfico de terrenos, intervino un vehículo que estaba siendo conducido por Nicanor Olave Torres, de 56 años, el cual, al ser efectuado el registro personal y también el registro del vehículo, han encontrado fragmentos, al parecer, de cartucho de dinamita, mecha lenta, 2 metros, así como 3 radios doki-toki que servían para comunicarse con otras personas que estaban inmersas en este ilícito penal. En ese entender, esta persona en este momento se encuentra en calidad de detenido a espera de su audiencia de prisión preventiva que debe realizarse el día de hoy en horas de la tarde. Sin embargo, es conveniente hacer mención que en estos lugares, lamentablemente, los enfrentamientos se están dando en forma permanente por el tráfico de terrenos. Estos lugares pues no tienen la titularidad que corresponde, a fin de que puedan fehacientemente los propietarios determinar si efectivamente son de ellos o son de otras personas. Esta situación tiene que cambiar porque podrían suscitarse hechos lamentables, no solamente con heridos, sino con fallecidos, como ya hemos tenido hechos en anteriores oportunidades. Por lo tanto, también hay que hacer un llamado a la población de estos sectores, a fin de que eviten situaciones de esta naturaleza. Tienen que cursar sus documentos por la vía legal, a fin de que inicien sus acciones penales correspondientes y determine la autoridad jurisdiccional la titularidad que corresponde a las personas de la propiedad de estos terrenos. Sobre este tema, ¿hay desidia por parte de las municipalidades de esas jurisdicciones o ellos están, digamos, trabajando? Bueno, yo evito pronunciarme al respecto. Creo que todas las autoridades, cada uno con sus funciones que corresponden, tienen que tomar las medidas que corresponden. La autoridad policial está haciendo no solamente intervenciones de esta naturaleza, sino también tenemos un plan de operaciones permanente para esta zona, teniendo en consideración que es una zona de alto riesgo, donde permanentemente no solamente hay enfrentamientos, sino también hay amenazas por parte de diferentes bandos, lamentablemente por la posesión de estos terrenos que no cuentan con la documentación. ¿Está convirtiendo en lugar tierra de nadie? ¿Si hay tantas disputas por un... Bueno, lamentablemente, reitero, no es una situación que no se da solamente en estos días, sino se arrastra de hace muchísimos años y esto está yendo en aumento. Nosotros estamos tomando las medidas preventivas que corresponden y en este caso también, como en casos anteriores, hemos detenido a las personas no solamente con material explosivo, sino también con carabinas, como sucedió hace 10 días aproximadamente. Este caso específico, reitero, está a espera de su prisión de la audiencia de prisión preventiva a fin de que se determine cuál va a ser su situación jurídica. ¿Cuál es la sospecha respecto a esta persona detenida? Bueno, yo tengo entendido que esta persona, Nicanor Olave Torres, es una persona que ya tiene antecedentes de esta naturaleza, razón por la cual seguramente el Ministerio Público ha formulado la documentación juntamente con la policía y está pidiendo, a raíz de todas estas situaciones, su prisión preventiva. General, por otro lado, ¿ya se sabe quién va a asumir funciones en el mismo coronel